El día de ayer arrancaron las acciones en el Rey de los Deportes en lo que es la fase prenacional de la Universidad 2016. Para esta disciplina solo se presentaron 5 novenas, ya que el representativo de Hidalgo no trajo equipo para el béisbol. Desde temprana hora de lunes arrancaban los duelos en los anexos A y B, con un gran juego entre la Universidad Veracruzana enfrentando a la Universidad Interamericana de Puebla, en duelo pactado a 7 entradas debido a que los porteños tendrían día de par de encuentros. En el Diamante B, las hostilidades estuvieron candentes. La UV y los poblanos se enfrascaron en un buen duelo de picheo, el cual terminó ganando los halcones de la UV 3-2. Ya para el mediodía, en duelo de oaxaqueños, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca le hacía los honores al Instituto Tecnológico del Istmo en el anexo A. En lo que se esperaba, fuera un buen duelo de pelota, que al final terminó yéndose del lado de los anfitriones de esta fase de universiada. 16-6, fue la pizarra final del duelo, con el que de manera por demás prematura, los ismeños perdían no solo el encuentro, sino la oportunidad de buscar uno de los dos boletos para la fase nacional. Ya que la novena veracruzana a esa misma hora conseguía el triunfo de 5-0 ante el equipo de Tlaxcala, con lo que se perfilaban desde el primer día de acciones como los favoritos de esta región, que para este martes contará con buenos duelos, algunos jugándose la vida y otros tratando de afianzarse en las primeras posiciones. La UAPJO en doble jornada buscará ponerse en la primera posición en doble cartelera de 7 entradas cada juego, primero enfrentando a Veracruz y más tarde a Tlaxcala. Por su parte, el Instituto Tecnológico del Istmo, en partido de vida o muerte, enfrentará a la novena de Puebla. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MM Deportes, Pablo Vázquez.